Kitchen. Today I'm going to be making chicken fricassee. Hola y bienvenidos otra vez aquí a mi cocina en Miami. Hoy les voy a hacer una deliciosa receta que me han pedido mucho, fricassee de pollo o pollo guisado. And the ingredients are, los ingredientes son, I have 3 pounds of chicken. As you can see, it's chicken legs and chicken thighs. I already marinated them with salt, pepper, and garlic. Aquí tengo 3 libras de muslo y encuentro de pollo que ya yo le eché sal, pimienta y polvo de ajo. I'm also going to be using 1 teaspoon of paprika, una cucharada de paprika. 2 tablespoons of tomato paste, 2 cucharadas de pasta de tomate. Voy a usar 3 hojas de laurel, 3 bay leaves. About 3/4 of a can of tomato sauce, como 3/4 de la lata de salsa de tomate. Here I have chopped onions, red pepper, and green pepper. Tengo aquí picado ya una cebolla, un pimiento verde y un pimiento rojo. Tengo 2 sobrecitos de sazón, 2 sazón packets. 1 tablespoon of minced garlic, una cucharada de ajo ya picadito. 2 tablespoons of butter, 2 cucharadas de mantequilla. Salt and pepper to taste, sal y pimienta al gusto. Here I have 6 potatoes, 6 small potatoes. 6 papas pequeñas que ya como pueden ver están peladas. Tengo aquí aproximadamente 15 aceitunas, about 15 olives. I'm going to be using 1 cup of wine, una taza de vino. Now, everybody asks me what kind of wine I use when I cook, and I use whatever wine I have available. I prefer Chardonnay, I'm using Chardonnay. Muchos de ustedes me preguntan qué tipo de vino es el que yo uso cuando estoy cocinando. Y yo uso el vino que me guste a mí o el que yo tenga en esos momentos en la casa. Ahora, el que más me gusta es el Chardonnay. And I'm going to be using about 4 teaspoons of olive oil y aproximadamente 4 cucharadas de aceite de oliva. In my caldero, I already have the butter and the olive oil. As you can see, the butter is starting to melt. And right here, I'm going to add the onions and the peppers. Como pueden ver, aquí en el caldero ya tengo la mantequilla que se está derritiendo junto con el aceite de oliva que se está calentando. Y aquí lo primero que voy a hacer es freír la cebolla y los pimientos. Now I'm going to add the garlic, the tomato paste, and the tomato sauce. Ahora estoy añadiendo el ajo, la salsa de tomate y la pasta de tomate. Si ustedes tienen sofrito hecho, le pueden echar una cucharada de sofrito. No está de más. If you have sofrito made in your house, homemade sofrito, go ahead and add it. Another thing, another ingredient that you can add if you wish, is a chicken bouillon to give it more flavor. Si ustedes quieren, también le pueden añadir un cubito de pollo para que le dé más sabor a esto. And for the Puerto Ricans watching, if you want to, because you know, as you know, in Puerto Rico we add recao to almost everything. You can also add recao, and that is optional. And that's what I'm doing now, adding recao leaves. Si usted es boricua, si usted es puertorriqueño, usted sabe que casi todas nuestras comidas llevan unas hojitas de recao. Es opcional, no hay que ponerla, especialmente si están usando sofrito ya homemade, porque ya lo tiene adentro. Pero yo ahora le voy a añadir una hojita de recao para que le dé un poquito más de sabor. Now I'm going to add the paprika. Ahora estoy añadiendo el poquito de paprika. And the sazón. Y los sobrecitos de sazón. I just added the cup of wine. And I am deglazing the pot. Ahora que le añadí ya la taza de vino, estoy moviendo bien el fondo para sacarle todos los sabores a todos estos ingredientes. Ahora aquí mismo ya yo voy a empezar a poner el pollo. Now I'm going to start adding the chicken. All the chicken is in the pot. Now I'm going to add the olives and the bay leaves. Como pueden ver, ya están
todas las presas de pollo en el caldero. Aquí añadí ahora las aceitunas, le voy a poner las hojitas que faltan y por arriba las hojitas de laurel. Ahora por aquí yo voy a empezar a acomodar la papa. Now I'm going to add the potatoes. And I might add a little bit of water. Quizás le añada un poquito de agua para que tenga más líquido. Now I'm adding the water. Le voy a añadir el poquito más de agua. And I'm going to taste it to determine if I need salt or not. Y lo voy a probar para ver si le va a hacer falta la sal o no. Después de eso lo voy a tapar y esto tiene que cocinar en fuego mediano bajo. Tiene que cocinar bien lento. Para que esto quede bien rico, se cocina lento. Then I'm gonna cover it and I'm gonna cook it in very low heat for probably, I don't know, about an hour maybe. Más o menos esto va a cocinar como una hora, en fuego bien bajito. Una hora y 15 minutos. Fricasé de pollo is ready. It cooked for about an hour. As you can see, I'm garnishing it with a little bit of parsley for more flavor and freshness. This is great over white rice. Como pueden ver, ya el fricasé está listo y le estoy poniendo un poquito de perejil por arriba para darle más sabor y para que se vea bonito. Como ustedes saben, este es un plato que va delicioso con arroz blanco. No se olviden de suscribirse. Nos vemos en la próxima. Don't forget to subscribe. See you next time.